ahora mismo nos estamos contando, pues no sé muy bien, nos estamos contando yo creo que en internet, ¿no? Yo me pregunto muchas veces si lo que es un largometraje es una cosa que se ha acabado, si no tenemos ya esa paciencia de esos 120 minutos, ¿no? Ahora mismo date cuenta que en ficción lo que más se lleva es el tema de las series, ¿no? Nosotros queremos engancharnos a un personaje, queremos ir a casa, queremos coger ese DVD o no un DVD, pero queremos ver uno y otro capítulo y otro capítulo y otro capítulo, ¿no? Yo me pregunto muchas veces si en un futuro los productos no serán más cortos todavía, ¿no? Entonces, la verdad que no sé muy bien cómo van las cosas, ¿no? Pero claramente están cambiando, van a unas duraciones menores, van quizá a unas tramas también un poco distintas y la cosa está evolucionando. Y también el tema del transmedia y el crossmedia, pues evidentemente ahora mismo es fácil el tener un producto que si es de éxito, crear ese universo alrededor, crear esos distintos puntos de entrada, también te ayuda a monetizarlo y sobre todo te va a ayudar a producir tu cosa, ¿no? Porque hoy en día yo no sé, no sé aquí en Colombia, ¿no? Pero desde luego en España la producción audiovisual se está convirtiendo en complicadísima, no hay dinero para producir cine, entonces el transmedia, el crossmedia nos puede ayudar a conseguir pues esos dineros, ya sea por medio de videojuegos, por medio de televisión, por medio de series, por medio de videojuegos, por medio de lo que sea, para pues poder conseguir producir ese universo que nos permita contar nuestra historia. Si nuestra historia es una película, si nuestra historia es un videojuego, si nuestra historia es otra cosa, eso ya es otro tema. Las TIC lo que permiten es independizarnos del discurso único, que es ese discurso que viene dado pues, por el poder, ya sea mediático, económico o político, ¿no? Y en el caso del movimiento de los indignados del 15M se ha demostrado, ¿no? Como nosotros, mediante el uso de las tecnologías, ¿no? De las tecnologías de la información y de la comunicación, de las TIC, hemos sido capaces de contarnos, de crear nuestro propio relato, ¿no? Ese poder contaba, nos criminalizaba, básicamente, nos ignoraba y después nos criminalizaba. Y nosotros, mediante ese uso de las tecnologías, hemos sido capaces de contarnos, de crear ese otro relato y de contar la verdad según nuestro punto de vista. Yo no soy un talibán de las licencias libres abiertas, ¿no? Cada uno puede hacer un poco lo que quiera. Yo simplemente creo que las licencias libres abiertas son una herramienta muy útil para el 99% de los creadores. Cada uno que haga lo que quiera. A mí me va muy bien. Y me va muy bien en dos aspectos. Primero, en el aspecto económico. Porque yo no vendo copias de mis películas. Yo me dedico a hacer documental, podía ponerle un copyright, podía sacar copias e intentar venderlas, pero no las voy a vender. Entonces me viene mejor ponerlas en internet, liberar algunos derechos con una licencia Creative Commons y mediante esa exposición conseguir ingresos de otra forma. De la forma económica me conviene. Y después la otra cuestión que me parece más importante, y es que yo hago películas y pongo mucho amor haciendo las películas para que la gente las vea. Y mediante una licencia Creative Commons, mediante una licencia libre o abierta, consigo que mucha, mucha, mucha más gente lo vea. Entonces esa es la pregunta, ¿tú para qué haces películas? ¿Haces películas para unos derechos de autor y para unos potenciales réditos que yo creo que son muy difíciles de conseguir? ¿O haces películas para que la gente lo vea? Hazte esa pregunta y toma la decisión.